the Virgin Islands. Oh na na, oh na na na. Reconnect with paradise. The VI smiles with me, with her embers of the seas. The Virgin Islands, they are calling out to me. Bienvenidos a los paradisíacos destinos de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Sus aguas azul turquesa cristalinas son ideales para explorar arrecifes de coral, pecios y una variada vida marina. Descubre St. John. Más del 60% de esta isla es un parque nacional, un verdadero oasis para los amantes de la naturaleza. El bullicio y la vibrante vida de San Tomás te cautivarán. Sus tiendas, restaurantes y bares son un extra para los viajeros. Prueba el pateé, una especie de empanada rellena de carne, mariscos o verduras. Es un plato popular y muy sabroso. ¿Ansías desconectar del estrés diario? No te olvides de visitar Magens Bay, considerada una de las islas más hermosas del mundo debido a su tranquilidad y belleza natural. Disfruta en los lujosos resorts y spas que ofrecen servicios de bienestar y vistas impresionantes. Finalmente, puedes disfrutar de probar actividades acuáticas como kayak, windsurf y paddleboarding. Ven y descubre las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Las Islas Vírgenes Americanas, como también se suelen denominar, son un grupo de islas en el Mar Caribe y un territorio no incorporado y organizado de los Estados Unidos. Son cercanas a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes Británicas. El archipiélago está compuesto por las islas principales Santa Cruz, San John y Santo Tomás, además de diversas islas menores que le rodean. Actualmente tiene una población estimada de casi 108.000 habitantes según datos del 2017. Estas islas son un paraíso terrenal al cual llegan cruceros de todo el mundo para hacer sus paradas, ya que debido a su impresionante belleza natural, no hay turista que se resista a retratar su exuberante belleza. Se estima que cada año llegan alrededor de 2 millones de personas a este archipiélago, muchos en plan de vacaciones, pero otros por negocios, ya que la escasa agricultura de la isla ocasiona que muchos productos sean importados, lo que genera un ambiente ideal para los negocios internacionales nacionales y los servicios financieros. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de este maravilloso paraíso, que lo más probable es que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Lo que actualmente se denomina como Islas Vírgenes Americanas, antes eran conocidas como las Indias Occidentales Danesas, pertenecientes al Reino de Dinamarca y Noruega. Sin embargo, estas fueron vendidas a los Estados Unidos en el año 1916 con el Tratado de las Indias Danesas Occidentales, quienes consideraron su compra debido a la posición estratégica de estas. El precio acordado fue de 25 millones de dólares. Número 2. Charloa Mali es la capital de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Tiene una población estimada de 19.000 habitantes y se localiza en la parte sur de la isla de Santo Tomás. Esta ciudad es un famoso puerto de cruceros, tiene una arquitectura colonial propia de los daneses y en ella se encuentra la segunda sinagoga más antigua del hemisferio occidental y la iglesia más antigua de esta misma parte del mundo, la iglesia luterana Frederick. Esta ciudad resulta un deleite para los amantes de la historia. Número 3. Como ya te mencioné, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos son un territorio no incorporado y organizado. No incorporado quiere decir que aún estando bajo soberanía estadounidense, no forman parte del territorio nacional y a falta de moneda, representación diplomática o defensa propia, tampoco se consideran independientes. Por su parte, organizado quiere decir que el territorio cuenta con un gobierno autorizado mediante una ley orgánica aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, por lo cual los habitantes de la isla son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar en las elecciones. La Constitución dice que solamente los estados pueden elegir al presidente. Por eso Luis, que vive en Florida, puede votar por el presidente. Pero Gladimar, que vive en Puerto Rico, no participa en las elecciones presidenciales porque no vive en uno de los 50 estados. Número 4.
Los primeros habitantes de las Islas Vírgenes Americanas fueron indígenas de las tribus Caribe y Arawak. Ya en 1493 llegó Cristóbal Colón y nombró este archipiélago como Islas de las 11.000 Vírgenes. Luego las islas estuvieron en manos de diferentes colonias, hasta 1754 cuando las islas se convirtieron en colonia danesa, desarrollando estos el cultivo de caña de azúcar en la isla, apalancándose con la mano de obra de esclavos africanos. La esclavitud fue abolida en 1848 y el 17 de enero de 1917 Estados Unidos compró este territorio, como ya te lo mencioné. Número 5. En términos territoriales, las Islas Vírgenes Americanas están divididas en tres distritos: Santa Cruz, Santo Tomás y San John, los cuales a su vez se subdividen en 20 subdistritos, 9 en Santa Cruz, 7 en Santo Tomás y 4 en San John. Número 6. Al analizar los distritos de las Islas Vírgenes Americanas, podrás encontrar que en Santa Cruz puedes ver vistosos edificios daneses de la época colonial, comer en restaurantes bastante sofisticados o practicar la vela. Además, tiene unos jardines subacuáticos de coral que resultan un paraíso para los buceadores. Por su parte, Santo Tomás se le reconoce como la meca de las compras y la vida nocturna. Y finalmente San John es algo más pacífica, ofreciendo tranquilos senderos que contrastan con las bulliciosas tiendas y bares de la Bahía Cruz. Número 7. El turismo es la actividad principal de la economía de las Islas Vírgenes Americanas. Normalmente se reciben alrededor de 2 millones de visitantes por año. La mayoría llegan en cruceros. Otras actividades importantes son los textiles, la destilación de ron, la farmacéutica, el ensamblaje de relojes y la refinación de petróleo. Inclusive una de las refinerías petroleras más grandes del mundo está localizada en Santa Cruz. Plus, the government will lose millions in property and income taxes. Número 8. El 80% de la población del archipiélago de las Islas Vírgenes Americanas es de origen africano. El restante se divide entre europeos, americanos y puertorriqueños. De igual forma, el idioma más hablado es el inglés, con una minoría que habla español. Por su parte, la mayoría de la población es de religión cristiana, mayormente protestantes. Número 9. Christiansted es otra de las ciudades de las Islas Vírgenes Americanas. Esta se ubica en la isla de Santa Cruz y se le calcula una población estimada de 3.000 habitantes. Algunos de sus sitios de interés más representativos son el Sitio Histórico Nacional de Christiansted, que comprende el corazón de la ciudad, y la fortaleza de Christiansborg. Además, en la zona hay numerosos restaurantes, algunos hoteles y establecimientos comerciales. Número 10. Los deportes más populares de las Islas Vírgenes Americanas son el baloncesto, donde incluso ha obtenido logros a nivel de selección, y el béisbol. En la actualidad su deportista más destacado es Tim Duncan, jugador de baloncesto de la NBA, de la que fue 5 años campeón y 2 años jugador más valioso. Jugaba en San Antonio Spurs y se retiró en el año 2016. He really brought back using the backboard as a weapon in the NBA. Número 11. La cultura de las Islas Vírgenes Americanas es un intento de conciliar doctrinas distintas, con influencias principalmente de África Occidental, Europa y América. No obstante, la población actual es más receptiva a la cultura del idioma inglés que a cualquier otra. Sin embargo, la influencia más importante de este archipiélago proviene de los africanos. Número 12. Trumbay es un cuerpo de agua y una playa en San John, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Siempre ha sido reconocida como una de las mejores playas del mundo. Algunos de sus atractivos son un sendero submarino para bucear en su arrecife de coral y sus increíbles paisajes.
Número 13. El Carnaval de las Islas Vírgenes en Santo Tomás es el primer carnaval del año. Usualmente se celebra de mediados de abril a principios de mayo. Comenzó en 1912, pero no se convirtió en un evento anual hasta 1952. Desde entonces ha sido un momento para reconectarse con familiares y amigos y disfrutar de la cautivadora música, alegres bailes, la exquisita comida y el esplendor lleno de vida que ha hecho del Carnaval de las Islas Vírgenes la segunda celebración más popular del Caribe. Número 14. Las Islas Vírgenes Americanas, al igual que las Islas Canarias en España, se ven afectadas por los vientos alisios, por lo que las temperaturas durante todo el año son agradables. La época de lluvias más fuerte es entre agosto y noviembre, y los meses más secos son entre diciembre y abril, que sin duda son la mejor época para viajar. Eso sí, si no te importa compartir el destino con muchos otros turistas. Y finalmente, número 15. Como ya te mencioné antes, las Islas Vírgenes Americanas son una mezcla de culturas y esto se puede evidenciar en su gastronomía. Por ejemplo, el asopado de marisco es una comida típica de República Dominicana que ha llegado a estas islas para quedarse. Es un arroz caldoso de mariscos que se hace con diversas verduras. Otro plato muy recomendado son las tortillas de cangrejo, que se preparan con carne de cangrejo, pescado blanco, mayonesa, cebolleta y limón. To the Virgin Islands, you can do here what you can't do anywhere else. The beaches are amazing here, and it's always warm all year long, so life really revolves around the water. You can go snorkeling in the morning, boating in the afternoon, and to the beach bars at night. You might see a turtle, and you might even see a dolphin. Get some fresh coconut, get some plantains, and make sure you get some rum. You can get fresh fish right out of the water, you can get fresh mahi, you can get lobsters. We have it all. Then there's the beaches. Megan's Bay is my favorite. You know what? It's everybody's favorite because it's a mile long. And while you're in St. Thomas, make sure you stop by Room with a View. It's one of my favorite restaurants and it really does have the best view. You make sure you tell them to have you out on the balcony so that you can see the harbor. It's one of my favorite places. That's where I usually take girls that I really like. And then you can take the ferry over to St. John. They have a lot of bars and restaurants right in that area. It's called Cruise Bay.
You can walk around and do a lot right in a small area. And that's exactly where you're going to find my second favorite restaurant, Rum Lines. This is an Asian fusion restaurant that you access by going through a mini mart. It may not seem like it, but once you get through, you're going to find an amazing bar and an amazing restaurant. So we also have dollar taxis. Basically, they go in a loop around the island. And when you're ready to get off, you just get off and pay a dollar. St. John is mostly national park, and that means that they have a lot of wilderness. There's a lot of stuff to see. And one of my favorite beaches in St. John is Trunk Bay. When you're on the way to Trunk Bay, make sure you stop at the Overlook so you can take the best picture of your life. Once you get to Trunk Bay, it's a long beach. There's a rock formation right off the beach. It has the best snorkeling. Make sure you check that out too. Down here, we have great music. You're gonna hear some stuff that's gonna make you wanna dance. We have calypso, reggaeton, reggae. You're gonna love it. While you're here, you can take a gondola ride. Basically, it's like a ski lift up to the top of the island at a place called Paradise Point. And from there, you can see the entire island. St. Croix is a very special place. Historically, we have had seven flags flying over the Virgin Islands. And the name of St. Croix literally means Holy Cross. And we are a crossroads culture. I think it's more the spiritual center of the Virgin Islands. And to me, the real treasure of St. Croix is in the people. We're just sweet people. We're very welcoming, we're very warm, just a beautiful people. One of the places that you have to see if you come to St. Croix is the Wim Great House Museum. It was a working plantation. It holds our stories, our antiquities. It is a very unique place. Our food is influenced from Europe, Africa, and the other Caribbean islands. It is beautiful, tasty, delicious, and I think it represents just the dynamic nature of our culture. This is a pâté, fried love. Rosa makes the best pâtés on the island, but local tip, she's open weekdays from around 1:30 to 2 o'clock or whenever she feels like. Then there's a chicken shack where the famous folks and dignitaries go to enjoy some great rotisserie chicken. Then there's Panchi's. I'm Panchi. You have to go at 2 a.m. People will wake up out their beds to have his conch soup because it's that good. And of course, we're an island, so there's lots of fun things to do in the water. Rainbow Beach is a great spot to go where you can do a lot of water activities, paddle boarding. There's even a levitation thing where it takes you out of the water. Just some great fun. And then there's Sandy Point, another must-see. A beautifully protected beach where the giant leatherback turtles come to lay their eggs. You walk down the street, people will talk to you. They'll say, good morning, good afternoon, good night, not hello. Everyone talks to you, everyone's pleasant. And you can always find out on our island what's happening through what is known as the CIA, the Crucian Intelligence Agency. They know everything. So you can meet the locals and hear what's going on just by walking around and chatting. It's what we do. Come line with us.
Thank you.
watching. Laugh like there's no tomorrow. And welcome you to do the same. The U.S. Virgin Islands. It's a feeling that's hard to describe, and even harder to forget. The U.S. Virgin Islands. Thank you.
Thank you.
Come experience our holiday tradition. Season's greetings from the United States Virgin Islands. U.S. Virgin Islands, naturally in rhythm.
from the VI, a place of history like the African side, yeah. Saint Thomas and Saint John and Saint Rye, nothing can come between us but the waters that divide, yeah. Even though we're just a few square miles, I travel round the world with Virgin Island pride, yeah. A lot of people still going through strife, and still we live a joyful life. That's why the place nice, so nice, so nice. Sweet, sweet Saint Thomas nice, so nice, so nice. Saint Cry full of pure vibes, so nice, so nice. Saint John a real paradise, so nice, so nice. We got so much to lose, yet so much to prove. Virgin Island teachers never raise a fool. Mama sent me school. Hey, hey. When it's difficult, we still a push through. No matter what, the blessings of will continue. We are a people of great value. That's why we stick together like tamarind stew. Hey. Remember Queen Mary, we make the fire burn. And Edward Blyden with the Africa vision. Remember St. John with the slave rebellion. General Butler said emancipation. That's why the place nice, so nice, so nice. Sweet, sweet St. Thomas nice, so nice, so nice. St. Cry full of pure vibes, so nice, so nice. St. John a real paradise, so nice, so nice. Hey, we got so much to prove, yet so much to lose. Virgin Island teachers never raise no fool. Mama sent me school. Yeah. St. Cry produced the band Midnight. And them the kind of roots make the fire ignite, yo. Julian Jackson was a champion in the ring. I know him three son, them a do the same thing, yeah. Tim Duncan come from the VI, one of the greatest, and the world can see why, yeah. If you ever ask me where I'm from, born in the Virgin Island, and the whole place nice, so nice, so nice. Sweet, sweet St. Thomas nice, so nice, so nice. Saint Cry full of pure vibes, so nice, so nice. Saint John a real paradise, so nice, so nice. The Virgin Islands nice, so nice, so nice. Rock City sweet and nice, so nice, so nice. Twin City full of pure vibes, so nice, so nice. Love City a real paradise, so nice, so nice. Hey. I'm so proud to be from the VI, a place of history like the African side, yeah. St. Thomas and St. John and St. Cry, nothing can come between us but the waters that divide, yeah. Cool. Okay, cut, cut, that's a wrap.